Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos por acá para traerte lo último que ha pasado, así que no te pierdas de ningún detalle. Bienvenidos amigos a esta bella comunidad, estamos acá para traerte las últimas noticias, como siempre un reporte. En este video estaremos hablando acerca de que acaban de aprobar en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de ayuda y también cómo ellos se han echado la culpa uno al otro entre los partidos. Esto está muy interesante, así que no se pierda esto. También estaremos hablando de que el paquete de ayuda tiene 5.593 páginas, lo que dificulta leerlo rápidamente, pero ellos están allí tratando de hacer lo posible para poder terminar con este paquete de ayuda. También estaremos hablando que Joe Biden se ha colocado la vacuna públicamente. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Y también estaremos mencionando qué es lo que lleva en realidad el paquete de 1.4 trillones de dólares, que es la parte de la financiación del gobierno. Así que no te pierdas en detalle esto, amigo, y compártelo con amigos y familiares. De inmediato voy a saludar a los tres primeros comentarios del video anterior y voy a dejar la lista por acá para que ustedes vean que varios se apresuran allí a estar en el mismo momento. Y ellos son Enrique Rosario, Mariana Soto y Mili Vargas. Un saludo para todos ustedes y sus familias. También a Jorge Palma, que quiere ser saludado por este medio. Y recuerden que aprecio todos los comentarios, también las ciudades de donde me escriben. Son cada uno de mis amigos en esta bella comunidad. Gracias a todos los que apoyan este video, lo comparten también y les invito a suscribirse a este canal si no lo has hecho. Vamos a estar realizando un sorteo el 23 de diciembre, así que no te pierdas esto, amigo. Debes estar suscrito al canal y dejar tu comentario. Y de inmediato vamos con la información, y es que acaban de aprobar en la Cámara de Representantes, después de 6 horas, estaban leyendo un proyecto de ley de 5.593 páginas. Se cree que es uno de los más grandes de la historia por su extenso contenido, en el cual hoy por la noche, lunes 21 de diciembre, han llegado a esta votación. Se espera ya solamente que pase la votación del Senado, luego lo firma el presidente Donald Trump para luego comenzar a distribuir los cheques, que te dejé un video anteriormente de cuándo es que van a estar distribuyendo estos cheques. Por la boca del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que comenzarían a distribuir estos cheques el día lunes. Esto es muy buenas noticias, amigos, ya que si comienzan a depositar el día lunes, para muchas de las personas les estaría llegando el dinero a partir del miércoles, porque los bancos duran algunos días en procesarlo, y así fue la última vez. Pero me complace en anunciarles este avance, amigos, que tanto hemos esperado por tantos meses, y bueno, por fin ha llegado el día. No lo pueden demorar más tiempo, ya que en la medianoche del día de hoy se acaba la financiación del gobierno, la extensión que ellos habían dado de 2 días más para poder llegar a este acuerdo y finalmente a esta votación. Estamos llegando al final de la película, al final de la temporada de Netflix, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero ya está muy cerca este dinero para cada una de las familias. Amigos, bendiciones, y bueno, continuamos con la información. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho el día de hoy, lunes, dijo: hoy adelantamos este proyecto de ley como primer paso, estamos listos para el siguiente paso. Estas son las palabras que ella ha mencionado al día de hoy. Pero también te traigo un video cuando Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría del Senado y también el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, por la parte demócrata, en los cuales ellos estaban hablando del paquete de ayuda y aprovecharon para echarse la culpa un partido al otro. Déjame tú en los comentarios qué piensas acerca de esto. With targeted policies that help struggling Americans who've already waited entirely too long. Bueno, Mitch McConnell comenzó diciendo que este paquete de ayuda está repleto de políticas específicas que ayudan a los estadounidenses que luchan, que ya han esperado demasiado. Y esto es verdad, amigos, se tardaron demasiado para llegar a este acuerdo que finalmente estamos teniendo al día de hoy. Parece mentira que ya hayan durado tanto tiempo, y las personas, las familias, por mucho tiempo han estado esperando esta ayuda. Él sigue diciendo: tiene ayuda para el PPP, para salvar a trabajadores durante esta pandemia que han perdido sus trabajos, y también estuvo hablando acerca de las vacunas que ya están en progreso, y esto va a ayudar también mucho a la economía. También estuvo mencionando que tiene desempleo, y también mencionó que a petición del presidente Donald Trump incluía el pago de los cheques directos. También dijo que reutilizarían 560 billones que ya fue dejado a un lado por la ley CARE. Y aquí es la parte que quiero que me comenten, porque él ha mencionado, le echa la culpa a
los demócratas, él dice, pero lamento que del lado demócrata decidió que la política presidencial bipartidista eran más importantes que urgentes. Y escuchemos lo que él dice. But I really regret that some on the Democratic side decided that partisan presidential politics were more important than getting urgent and non-controversial relief out the door much sooner. Bueno, amigos, ya ustedes escucharon la parte republicana. Ahora vamos a escuchar la parte demócrata por el líder de la minoría del Senado. Él también comenzó diciendo que este paquete de ayuda más vale tarde que nunca, aunque muchos de mis colegas republicanos ojalá nunca lo fueran. Eso refiriéndose a los republicanos, quienes no estaban dispuestos a ayudar. The agreement on this package could be summed up by the expression better late than never. Although I know many of my Republican colleagues wished it was never. Él mencionó, este acuerdo está lejos de ser perfecto, pero brindará ayuda de emergencia a una nación. Y acá es el punto donde quiero que también me comenten, es donde le echa la culpa ahora a los republicanos y qué piensas tú, amigos, acerca de esto. Él mencionó, la mayoría republicana retrasó y atrasó 8 meses el paquete de ayuda y 20 miembros de la mayoría del Senado no querían dinero. El líder republicano se olvida, durante meses dijo, examinemos la crisis, pongamos en pausa, mientras que los demócratas exigían acción. Vamos a escuchar. Delay and gridlock. 20 members of the Senate majority wanted no money. And when the Republican leader simply forgets, for months he said, let's examine the crisis. Let's put it on pause, while Democrats were demanding more action. So the idea that this was delay was caused by Democrats is Alice in Wonderland history. It was caused by a Republican majority that didn't want to vote the monies desperately needed by the American people. Y él terminó diciendo que la idea de que el retraso fue causado por los demócratas es una idea como Alicia en el País de las Maravillas. Y también dijo, fue causada por la mayoría republicana que no quería votar el dinero que necesitaban desesperadamente los americanos. Bueno, amigos, acá está el punto. Quiero que me comentes cuál es tu opinión acerca de esto en cuanto ambos se echan la culpa, los partidos, que fue culpa de uno, que fue culpa del otro. En mi opinión, pienso que ambos tienen la culpa, sea antes o sea después. Ellos siempre velaron por sus intereses y dejaron a un lado al pueblo. Ahora sí se han abocado, pero es un poco tarde porque este dinero no ha llegado para la Navidad y tampoco pueden solventar las deudas de atrás porque este dinero va a tardar un poco en llegar. Bueno, amigos, ¿qué piensas tú acerca de esto? Déjamelo acá abajo en los comentarios de quién es la culpa. El día de hoy también públicamente Biden se ha colocado la vacuna y muchos de ustedes dicen esos funcionarios no se colocan la vacuna. ¿Qué es? Bueno, amigos, déjame acá abajo en los comentarios qué piensas tú acerca de esto. Y también él terminó diciendo un mensaje para todos aquellos estadounidenses que a pesar de que tienen la vacuna deben seguir guardando la medida de seguridad, también evitar las reuniones de muchas personas. Esto está muy bien porque se acercan los días más fríos y se cree que las infecciones aumenten, así que amigos, a guardar precaución acerca de esto del COVID-19. Y con respecto a la variante del COVID-19 que han encontrado en el Reino Unido, la OMS se ha manifestado y dijo que reitera que los funcionarios del Reino Unido han dicho que la nueva variante podría ser hasta un 70% más transmisible que la cepa original del virus. Así como lo escuchas, amigos, debido a esta noticia también reaccionaron los mercados. En la bolsa de valores se fue abajo porque hay cierto miedo que esta nueva variante del virus es más rápido para contagiarse y ahora que se acercan los días más fríos pueden haber un aumento significativo de los casos y estamos acá pendientes para seguir de cerca estas informaciones médicas. Ahora, amigos, te voy a hablar detalladamente lo que contiene el 1.4 trillones de dólares que planean votar para la financiación del gobierno. Esto tiene 740.5 billones para gastos de defensa, 664.5 billones en gastos internos. Y en los 740.5 billones están incluidos 627.3 billones en el presupuesto para el Pentágono. Así como lo escuchas, amigos, ellos tienen fondos de guerra conocidos como
como la cuenta de operaciones de contingencia en el extranjero. También incluyen allí el 3% de aumento salarial para las tropas, para los militares. Agregarían una red de 9.100 miembros en servicios activos al ejército, 5.900 nuevos soldados. También incluyen 7.300 nuevos marineros y 900 nuevos aviadores. El cuerpo de Marín distribuiría 5.000 miembros en servicio y también otros tipos de aviones. El proyecto de ley también financiaría 16 aviones no tripulados, así como 9 aviones Poseidón para la reserva de la Armada, después de que la administración no solicitara ninguno de ellos. Este proyecto también va a incluir 23.3 billones para comprar 10 nuevos barcos de la Armada, incluidos 2 submarinos de la clase Virginia. La solicitud original de la administración solo pedía un submarino y ellos van a comprar 10, aunque la administración solicitó un segundo el mes pasado. Y terminan diciendo que esta financiación incluye también 2 destructores de misiles guiados, un submarino clase Columbia, una fragata, 2 barcos de remolque, salvamento y rescate, un transporte rápido expedicionario y un muelle de transporte anfibio. Esto también contiene 1.375 billones para el proyecto del presidente Trump del muro fronterizo. Déjame acá en los comentarios qué piensas acerca de esto, y 5 millones que crean para una base de datos para rastrear la mala conducta de los policías, esto a raíz de la muerte de Floyd, el policía que estuvo agrediendo su cuello, recuerden eso. Y también van a destinar 153 millones, que es un aumento del 70%, para programas para mejorar las relaciones comunitarias con la policía. Este 70% es un aumento en comparación a lo que se destinó para este año en curso en cuanto a esa parte. Bueno, amigos, estos son detalles que han salido de la otra parte del bill de los 2.3 trillones de dólares, que se componen de 1.4 trillones para la financiación del gobierno hasta el 30 de septiembre del siguiente año. Déjame acá en los comentarios qué piensas acerca de esto y de los anteriores temas que hemos hablado. Bueno, amigos, te veo en un próximo video. Estamos acá para informarte día a día lo que va pasando, y en especial con respecto a esto de las ayudas, estemos acá pendientes. Activa las alarmas, activa la campana de notificaciones, suscríbete a este canal si no lo has hecho y comparte este video con amigos y familiares. Hasta luego y que Dios te bendiga. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bye.